Hace cuestión de horas, 4:30 aproximadamente, se produjo este accidente que vemos en imágenes en Tunuyán, en Vista Flores, más concretamente en Ruta 92 y Calle San Julián. Este vehículo, un Ford Fiesta, ocupado por tres jóvenes que circulaban por esa arteria y por momentos que se están investigando, pero muy presumiblemente con el alcohol como protagonista, terminó volcando en solitario y de los tres ocupantes, dos quedaron atrapados en el lugar, por lo cual tuvo que intervenir personal de bomberos y de una ambulancia que trasladó a estos dos jóvenes al Hospital Scarabelli, y en ese nosocomio fue que uno de ellos, Cristian Hernán Araya, domiciliado en Colonia Las Rosas, nacido en 2006, muy joven este chico, terminó perdiendo la vida lamentablemente. ¿Por qué decimos que el alcohol es como protagonista? Bueno, porque los dos sobrevivientes estaban alcoholizados, según determinó el dosaje de sangre. Tanto Tomás Valentín Berrios, que era el acompañante, tenía 0,57 gramos por litro de alcohol en sangre, y lo más importante, el conductor, Brian Ezequiel Cepeda, domiciliado allí en la localidad de Vista Flores, muy cerca del lugar donde ocurre el hecho, tenía 1,21 gramos de alcohol en sangre, superando... El 0,57 te digo que está casi en el límite. Sí, y además es el acompañante. Pero era el acompañante. Acá el detalle es que el conductor del vehículo... Sí, claro. Estaba, o presentó, mejor dicho, en el dosaje un resultado de 1.21, es decir, muy por encima de lo permitido, que es 0.5, recordemos, ¿no? Bueno, agregamos información de que Berrios, este acompañante, que es el que sobrevive, fue atendido en el Centro de Salud de Vista Flores. Tenía lesiones más leves, digamos, un corte en el cuero cabelludo, escoriaciones en la cara y demás. Luego fue trasladado al Hospital Scarabelli. Y en este último nosocomio también quedó internado Brian Cepeda, el conductor en cuestión, que está siendo asistido en este momento por los profesionales de la salud. Recordamos que este accidente ocurrió hace muy poco, a las 4:30 de la mañana.